Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más. Yo soy su anfitrión de siempre, Sue Gamer, y estamos aquí con este gran videojuego esperado por toda su fanaticada. Este videojuego anual que llega gracias a Konami PES 2017. Para muchos el mejor simulador de fútbol. Y aquí está. Aquí está Neymar, y qué tal golazo. El mejor simulador de fútbol para muchos es PES 2017, y aquí lo tenemos. Esta es la versión oficial. Ya esto ya no es una demo. El juego ya está disponible, y si lo deseas puedes adquirirlo. Claro, obviamente, si eres de Perú, en Jorge Games Perú, en sus dos tiendas, ahí lo puedes encontrar a un excelente precio si vas por encargo de República de Gamers. Muy bien, vamos a comenzar. En este video vamos a ver cuáles son los equipos que vienen con el juego, ¿no? Muchos dicen no va a haber Real Madrid, no va a haber Manchester. Vamos a ver las licencias y qué es lo que te va a esperar cuando tengas el juego físico en tus manos. Además, también vamos a ver algunas opciones extras que tenga el juego también. Así que vamos a comenzar de una buena vez. Muy bien, estamos en la página principal de este videojuego. Con este formato, pues, de, como vuelvo a repetir, de páginas, ¿no? Que va pasando pestaña por pestaña, que ya se ha mantenido desde antes, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el modo entrenamiento. Estamos en la página principal y en donde está el entrenamiento, My Club y la UEFA Champions League, ¿no? Ahí está. Pasamos ahora a la siguiente pestaña, que es partido, jugar partido, partido rápido, divisiones en línea, vestíbulo de partidos amistosos y vestíbulo de juego en equipo. La siguiente pestaña encontramos el campeonato, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la AFC Champions League. Tenemos también la liga, la copa y el campeonato en línea. En la siguiente pestaña tenemos My Club, Liga Master y Ser una Leyenda, que ya lo hemos encontrado anteriormente en las versiones de PES 2000 anteriores, ¿no? Y en los extras tenemos entrenamiento, ediciones de equipos, ediciones de vestuario y todo lo demás, aplicaciones de actualizaciones, opciones en línea, ajuste de sistema, estadística, galería de repeticiones y opciones. Aquí en opciones vamos a encontrar, en sonido, vamos a encontrar todo lo que es el soundtrack del juego. Cada vez que iniciamos en el menú del juego va a haber una musiquita que siempre nos va a acompañar y siempre ha sido la delicia de muchos también. En este caso yo los he desactivado por el copyright del video. Y ahí están, son 12 títulos. 12 títulos que están ahí a continuación, en los cuales ustedes van a poder escuchar y van a poder escoger cuál quieren que se repita siempre, qué sé yo, cuál es de su agrado. Muy bien, vamos ahora a ver lo que son los equipos, ¿ok? Los equipos, para eso vamos a ir al partido. Vamos a escoger jugar partido. Vamos a poner un versus. Y vamos a ver qué equipos trae esta nueva versión de cada año, esta vez PES 2017. Muy bien, vamos a ver que tenemos a la Premier League. En la Premier League tenemos al Arsenal. Y tenemos entre los más representativos, ¿eh? El Arsenal, el London, ¿eh? Tenemos a Liverpool. Tenemos al... y nada más. No está, pues, el Manchester, ¿no? El Manchester City no está aquí. ¿O qué? ¿Bajo de división? ¿Qué? Bueno, quizás sean problemas de licencia. Arsenal, London y Liverpool, entre los más representativos en la liga inglesa, en la Premier League. No hay más, esto es lo que vas a encontrar. En el siguiente cuadro tenemos la división, la segunda A de Inglaterra. Y hay un montón de equipos que la verdad desconozco, ¿no? Totalmente. Esto es un agrado, pues, para los seguidores de la liga inglesa, ¿no? Ellos tienen todos estos equipos y hasta su división, división A, división B. Tenemos también la Liga 1. ¿Ah? Seguimos en la liga inglesa, vaya. Miren. Un montón de equipos. Esto creo que es... esto es ya francés, ¿no? Esto ya no es liga inglesa.
la Liga 1, Liga 1, la línea francesa, creo, ¿no? Está el Montpellier, el Nantes, el Paris Saint-Germain, ¿ah? El Toulouse. Ah, me había equivocado. Esta es la Liga francesa, ¿ah? Bien, muy bien. Esos son los equipos que vamos a encontrar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la Liga francesa italiana. La francesa, ¿no? Ya tenemos a todos estos, ¿no? Y paramos de contar. ¿Ok? Y tenemos la Liga italiana. En la Liga italiana, los más representativos, pues está el Bologna, está el Chievo, el Empoli, la Fiorentina, la Lazio, el Milan, el Napoli, el Roma, el Torino y el Udinese, ¿no? Es el Calcio. Y nada más, eso es lo que tenemos. ¿Ok? Ahora pasemos a otra liga, la segunda división de Italia. Y ahí está, la segunda división de Italia. No todas las divisiones de todos los equipos contienen segunda división, pero ellos son los que, estas divisiones, pues son las privilegiadas, ¿no? Y pueden encontrar no solamente su liga primera división, sino su segunda división. Y eso es muy bueno para los que viven allá, ¿no? Para los residentes de esos lares. Tenemos ahora el Eredivisie, esta división, ¿no? La verdad desconozco un poco, pues si está el PC Eindhoven debe ser la holandesa, ¿no? Está el PC Eindhoven, es la liga holandesa, pues el NEC, claro, esta es la liga holandesa. En esta liga holandesa, pues está lo más representativo, es el Ajax de Holanda, el Feyenoord, ¿ah? El PC Eindhoven, el Sparta, el Twente del FC y paramos de contar. Muy bien, tenemos la liga holandesa también. Tenemos la liga española. En la liga española tenemos entre los más representativos al Club Atlético Madrid, al Fútbol Club Barcelona, el cual es el abanderado de este videojuego. Tenemos, y los demás, pues la verdad que son equipos que no conozco o no existen o los han editado. Y se acabó el asunto. No hay Real Madrid, ¿no? No hay Real Madrid. O sea, no va a haber un clásico aquí, un derbi no va a haber aquí, en esta entrega. Solamente en el Barcelona tenemos, en la Liga España, ¿no? Tenemos a Atlético Madrid, Barcelona, y paramos de contar, ¿no? Lo demás deben ser equipos editados y que se parecen o son similares a los otros equipos que están en la Liga Española, pero no son los oficiales por problemas de licencia. No está licenciada en su totalidad la Liga Española en este PES 2017. Luego tenemos la Segunda División de España. Y bueno, están todos los equipos que ven. Bueno, si no pudieron con la primera, menos, pues, no sé si pueden con la segunda. Bueno, ahí está la Segunda División de España. La Liga de Portugal, el Benfica. Ah, el país de Ronaldo, de Cristiano, el Sporting, etcétera, etcétera. Tenemos la Liga de Europa, ¿no? Acá hay equipos que no, la verdad, desconozco. En fin, estos son los equipos que vas a encontrar en PES 2017. Otros equipos europeos, ¿no? El Borussia Dortmund, el Schalke. El Schalke es alemán, claro que sí. Lo han puesto en otros equipos europeos, pues son equipos alemanes, ¿no? En fin. El Bayer Leverkusen, el Dinamo. Bueno. Campeonato del Brasileirão. Tenemos al Mineiro, al Caparanaense, al Botafogo, al Corinthians, al Curitiba, al Cruzeiro, al Flamengo, al Fluminense, al Gremio, al Palmeiras, al Santos, al Sao Paulo, entre los más representativos de la Liga del Brasileirão, que tiene a unos equipos pues que representan en su totalidad prácticamente a los más famosos y los más representativos. Luego tenemos acá la Liga Argentina. Y en la Liga Argentina pues tenemos al Sarandí, al Tucumán, al Banfield, al Belgrano de Córdoba, al Boca Juniors, a Santa Fe, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's Old Boys, Quilmes,
El equipo de la cerveza. River Plate. Acá sí va a haber clásico, ¿ah? San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield, ¿no? Aquí está más completa esta liga. La liga chilena, la cual se dijo que habían licenciado a la liga chilena en exclusiva para PES 2017. Y contentos deben estar los amigos chilenos. Y aquí tenemos al Cobresal, al Colo Colo, al Antofagasta, al Deportes Iquique, Temuco, Viña del Mar, Huachipato, Higgins, Palestino, Quillota, Wanderers, Unión Española, Universidad Católica, Universidad de Chile y Unión Concepción. Bien por los amigos chilenos, que está licenciada su liga en PES 2017. Luego tenemos la liga PLA League, ¿no? La Latinoamérica. Ahí están, tenemos a todos esos equipos. Y paramos de contar. La Champions League AFC. Y paramos de contar, ¿no? Y listo, creo que terminamos. Ah, los equipos ahora de selecciones. Ahora terminamos con los equipos de clubes, ahora vamos con los equipos de selecciones. En Europa tenemos a estos equipos que están a continuación. No, estos son de liga. Estos son los equipos de selecciones: Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, que ha sorprendido Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Holanda, Irlanda del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Escocia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Gales. En África, Burkina, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Guinea, Mali, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Túnez y Zambia. Bueno, dijimos Europa. Dijimos África. En Centroamérica, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Estados Unidos. En América del Sur, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Nada más. En Oceanía, China, Irán, Irak, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Corea del Norte, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur, Tailandia, Emiratos Árabes, Uzbekistán, Nueva Zelanda. Y terminamos de contar. Listo. Estos son todos los equipos que están en este PES 2017 y los vas a encontrar aquí en esta nueva entrega anual, la cual seguro ya la estás esperando, y lo puedes encontrar en Jorge Games Perú. Puedes tener un descuento si dices vengo República de Gamers. Su Gamer me ha dicho que me va a hacer un descuento, estimado Jorge, y está, hizo facto, te va a dar tu descuento y te llevas tu PES 2017, que está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y Xbox 360. Para todas las consolas prácticamente ha salido este PES 2017. Muy bien, eso ha sido todo. Estos son todos los equipos, toda la música, todos los adicionales que vas a encontrar en este videojuego, que ya está disponible en Jorge Games Perú. Y esto ha sido información necesaria para que estés atento a lo que va a llegar a tu videojuego próximo, que seguro ya lo vas a comprar porque tú eres un fan de PES 2017. Y recordando siempre que su acérrimo rival, FIFA 17 llegará también a finales de septiembre. Y siempre la misma guerra de siempre, ¿no? La guerra entre un versus, entre un PES, cuál es mejor, y otro, y un FIFA, cuál es mejor. En fin, eso lo dejamos para los fans de cada juego. Yo les acabo de mostrar lo que va a venir con el juego y eso es todo. Yo soy Sue Gamer y conmigo será hasta la próxima.